con mi saludo en este Martes Santo, compartiendo con ustedes también la reflexión de la Palabra de Dios de este día. Y en esta homilía que hoy compartí con mis hermanos sacerdotes y religiosos de la Sociedad de San Pablo, y que también queremos compartirla con ustedes en este Día Santo, Día del Señor. Avanzamos en este camino de preparación al gran día de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Un caminar que ha estado plagado de experiencia de Dios. De un Dios que no desoye el grito angustioso y desesperado de su pueblo. ¿Y cómo no estarlo? Somos parte de ese pueblo que vive con angustia la muerte de tantos niños, de tantos jóvenes, adultos, ancianos, hermanos de nuestras congregaciones religiosas, no solo por el COVID-19, sino también por otras tantas enfermedades como el SIDA, el cáncer, el hambre, las guerras, por la corrupción misma que es también causante de tantas muertes que reclaman hoy justicia. Avanzamos hacia la Pascua en medio de tantas realidades humanas que hicieron parecer que todo es vano, que no tiene sentido seguir creyendo cuando pareciese que Dios es un Dios que se hace el sordo ante el clamor del pueblo. Pareciese que se estuviera implorando a un Dios que se ha quedado dormido mientras sus hijos están despiertos por temor a dormir y creer que sus ojos ya no se abrirán para contemplar la vida de los que están a su alrededor. Temor de no volver a ver la sonrisa de sus hijos, de no ver las manos arrugadas de tantas madres y padres que han visto allí las huellas del tiempo, de no poder contemplar las caricias de los esposos, de no volver a escuchar el canto alegre de los pájaros y no volver a sentir el aire fresco que acaricia nuestros cuerpos. Son y pueden ser tantos los temores que se albergan en tantos de nuestros hermanos. ¿Y por qué no en nosotros que decimos ser hombres de fe? El pueblo de Israel no fue ajeno a la falta de fe. Es el pueblo que vivió la prueba para abrazar al único Dios vivo y verdadero. Un pueblo que experimentó la tentación de correr tras otros dioses, que sucumbió a la misma, pero que al final un resto confió en el Dios Yahvé. El destierro fue para Israel un momento de experiencia fuerte de Dios. El siervo de Yahvé expone su gran crisis. Pensaba que el trabajo realizado era en vano, que había gastado sus fuerzas inútilmente y sin razón, en su predicación, en su misión, no sin antes haber hecho memoria de su elección. Dios lo ha llamado y destinado desde antes de nacer a ser su siervo. Ha pronunciado su nombre, lo ha llamado a ser profeta, lo ha dotado de sus dones, le ha dado el don de la palabra, le ha protegido siempre, lo ha hecho espada puntiaguda para que llegue hasta el fondo el alma de todos aquellos que le escuchen, pues la palabra de Dios es como espada de doble filo. Es el Dios que le ha guardado como un guerrero custodia sus armas para la guerra. No obstante, lo duro de la misión obliga al llamado a quejarse y a lamentarse del silencio de Dios. Es ahí, en saber pasar la crisis, tal como lo hizo Israel, el siervo de Yahvé, el profeta, nosotros que con discernimiento podríamos decir con el autor sagrado, en realidad nuestra mirada y experiencia de Dios era equivocada. En realidad, Dios nos hace justicia. Reconocemos que Dios es nuestra recompensa. Estamos en las manos de Dios. El siervo de Yahvé es recreado y es rellamado a dejar de ser siervo para ser luz de las naciones, a ser luz que ilumina en medio de las tinieblas, para que difunda la palabra de Dios y llame a todos a la salvación. El oráculo se cumple
en el único siervo, el único que es luz del mundo, en Jesús, el Mesías, que con su palabra y sus obras hizo la obra de Dios. Pues Jesús es elegido por Dios para anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. El salmista ha experimentado la acción de Dios a su favor y a favor del pueblo. El salmista se ha sentido abandonado, pero no ha perdido la esperanza en el auxilio de Dios. Este salmo de lamentación y súplica que hemos escuchado muestra la confianza que se debe tener en Dios, pues es un Dios que no defrauda, porque no puede negarse a sí mismo. El pueblo de Israel en este salmo ha reconocido alguno de tantos atributos que se pueden decir y experimentar de Dios. Dios es un Dios justo. Es un Dios que pone a salvo. Es un Dios que escucha. ¿Cómo decirle al mundo hoy que Dios es esto y más? ¿Cuánta fe nos puede faltar? Ojalá no perdamos la esperanza en el auxilio de Dios. Ante este reconocimiento que hace el salmista sobre su existencia, viene el momento de la súplica. El salmista que hace esta expresión, que divaga en el amor de Dios, pero que experimenta al Dios viviente, suplica a Dios: Dios, queremos que seas nuestra roca, que nos salves y que nos guíes como guiaste a Israel, que nos libres de la mano perversa, de la plaga, de la enfermedad, de la falta de fe, que nos protejas de nuestros propios orgullos, de nuestra maldad. Con el salmista nos comprometemos a proclamar el auxilio de Dios, a contar las maravillas que Dios ha realizado en cada uno de nosotros, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en estos momentos de dolor que también ha llevado a ver nuestra poquedad y necesidad de los otros, de la necesidad de Dios. Si nosotros, simples seres humanos, hemos experimentado este llamado silencio de Dios, nos cobija la esperanza que el divino hecho carne lo haya experimentado en sí mismo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos encontramos con este discurso de despedida de Jesús en el Evangelio de Juan que hemos proclamado el día de hoy. En este Jesús se conmueve. Luego de haber lavado los pies a sus discípulos, de hacerse el servidor por excelencia, anuncia que uno de sus discípulos le va a traicionar. En este pasaje, no deja de sorprender la falta de reacción de los discípulos. Ellos no entienden. Jesús es quien dirige toda la acción de este trozo del Evangelio. Jesús es luz. Judas es oscuridad. El siervo de Yahvé tiene la misión de ser luz, es llamado a serlo. Judas escoge ser tinieblas cuando rechaza por su libertad la primera llamada. Ahora es enviado Judas a hacer lo que tiene que hacer. El siervo es enviado a anunciar la salvación. Judas es aquel que es enviado a entregar a la salvación para ser juzgada bajo el criterio de aquellos que no se abren a la novedad de Dios que se ha hecho carne para habitar en medio de nosotros. La luz del siervo de Yahvé se contrapone a la noche de Judas. La crisis del siervo de Yahvé es superada en el reconocimiento de la realidad de Dios en su existencia. La crisis de Judas lo llevará a la desesperación y a la sequedad de la realidad de Jesús en su vida. La luz entra en el siervo de Yahvé, haciendo que su vida esté íntimamente ligada a Dios. La oscuridad, Satanás, entra en Judas para ponerse delante de Dios y no dejar a Dios ser Dios. Apártate de mí, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres.
La verdadera oscuridad está en pensar y actuar de acuerdo a nuestros propios intereses y caprichos, egoísmos y orgullos que no dejan ser a Dios en cada uno de nosotros. Ahora, Señor, has sido glorificado. Queremos seguirte donde tú vayas. Perdona nuestras negaciones. Y cada vez que te neguemos, queremos arrepentirnos diciendo una y mil veces: tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amamos. Perdona nuestras faltas de fe. Perdona nuestra indiferencia ante el dolor de los que sufren, de los que pasan hambre. Perdona, Señor, las veces en que con nuestras acciones como religiosos opacamos tu palabra, en las veces en las que como cristianos no somos capaces de hacer opción por los pobres y te hacemos ver como un Dios que no escucha y se mantiene en silencio. Amén. Más información: www.sanpablo.co